Bueno, dos en punto, vamos a comenzar esta audiencia. Mi nombre es Carlos Bernal, soy comisionado y eh, en la actualidad primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, les doy la bienvenida a esta audiencia número 20 del periodo de sesiones 191 de la Comisión. Eh, tengo el privilegio de estar acompañado en esta mesa. De mis dos colegas, el comisionado José Luis Caballero, quien es el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la comisionada Andrea Pochak, de la secretaria ejecutiva Tania Renom y de la eh, secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. La, eh, el título de esta audiencia es Situación de Independencia Judicial, eh, yo creería que es en las Américas. Eh, eh, y ha sido solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil y de jueces. No las voy a leer porque son un montón eh, ustedes. Eh, antes de comenzar yo quisiera decirles eh, dos cosas. En primer lugar, recordar que este año estamos celebrando el aniversario número 65 de la CIDH. Eh, que siempre ha tenido como, como prioridad y como eje central a las víctimas. Esta comisión se estableció gracias al trabajo comprometido con la defensa y la promoción de los derechos humanos y al interés de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de, profe de profesionales han pasado por esta institución. Eh, y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión para solicitar protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 380 casos enviados a la Corte. También como eh, comisionado que es relator para las personas con discapacidad, eh, quisiera decir que esta audiencia tiene eh, algunos ajustes razonables para que las personas que tienen algunas discapacidades puedan eh, hacerse partícipes de esta audiencia eh, como eh, oyentes o como personas que eh, son capaces de eh, percibir y presenciar lo que aquí nosotros... Vamos a hablar. Entonces, por esa razón le quisiera pedir a cada persona que vaya a hacer el uso de la palabra que se identifique, diga eh, qué organización representa y que cuando por segunda vez lo haga, lo vuelva a hacer eh, para que las personas en situación de discapacidad puedan saber eh, quién está hablando. Y por... Uh, ah, qué bueno, ¿no tenemos traducción al inglés? Sí, tenemos, ah, sí, sí. tenemos traducción al inglés. En, ah, si no hay aquí comisionados, estamos eh, eh, angloparlantes solamente. Eh, si sí tenemos traducción al inglés, entonces por compasión con el señor que está allá detrás, yo les pediría que hablaran despacio, porque si ustedes empiezan a hablar a unas velocidades incontenibles, es imposible hacer la traducción. Por último, quisiera indicar que seré muy estricto con el tiempo. Eh, en el sentido de que si se acaba, se acaba, es decir, ya hasta ahí, hasta esa palabra se pudo decir ya no más. A la sociedad civil le daré 30 minutos. Entiendo que ustedes se han dividido 15 y 15 entre sociedad civil y asociaciones de jueces, así que les pediría respetar ese, ese tiempo. Luego nosotros tendremos 30 minutos para hacer algunos comentarios y preguntas y luego volveremos a ustedes con 27 minutos, es decir, 13 minutos y medio y 13 minutos y medio, y al final nosotros cerraremos la audiencia con 3 minutos eh, de, de conclusiones. Eh, entonces, sin más prolego menos, le doy la palabra primero, eh, entiendo, a las asociaciones de jueces. Por favor, muy amable. Muy buenas tardes, soy Marcelo Gallo Tagle, juez de la República Argentina presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Estamos representantes de asociaciones de jueces para plantearles preocupaciones y amenazas que violan la independencia judicial. Agradecemos este espacio para que nos escuchen. Los jueces no solo hablamos a través de nuestras sentencias, estamos aquí levantando la voz cuando el Estado de Derecho peligra. A través de las asociaciones aquí representadas estamos dando voz a miles de jueces en la región. Que enfrentan ataques personales y a la independencia del Poder Judicial. Dado el tiempo escaso, entregaremos diagnósticos sobre los sistemas de justicia trabajados por las asociaciones juntos con el BAN Center. En el año 2023, la jueza Orocú, mi antecesora en la presidencia, hizo mención a las vías a través de las que se afecta nuestra independencia. Por ejemplo, temas de inamovilidad en el cargo, falta de presupuesto limitaciones salariales y previsionales, procesos amañados de selección de magistrados, reformas constitucionales o estructurales mal planteadas que debilitan los poderes judiciales y la carrera judicial. Intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo que violan la división de poderes. Ataques a la integridad y libertad de los magistrados. Se agrega ahora la afectación de la seguridad de magistrados y sus familias. El ataque a la independencia judicial es en demérito de una independencia de la justicia. La defensa de esa independencia no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos de poder contar con jueces imparciales. Esta situación, lejos de haber mejorado, se ha agravado en el último año en los países de la región. Con respecto a la República Argentina, el fiscal general de Venezuela emitió órdenes de captura contra dos grupos de jueces argentinos. Uno de ellos, tras ordenar la entrega de un avión venezolano y iraní a Estados Unidos, en tanto el requerimiento formulado reunía los requisitos legales de admisibilidad que establece el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos. Los segundos, al disponer la captura internacional del presidente Maduro y algunos de sus colaboradores por violación a los derechos humanos a partir de las denuncias de refugiados venezolanos que hicieron saber. Sus, las torturas sufridas. Este conflicto refleja la interferencia política internacional en la justicia y representa una amenaza a la independencia judicial de nuestra región. En mi próxima intervención me referiré a los casos de Bolivia y Chile. Saludos cordiales. Soy Joseph Medieta Toledo desde Ecuador. El Poder Judicial ecuatoriano enfrenta ataques internos y externos que han generado una percepción errónea de que las decisiones judiciales favorecen la corrupción e impunidad. Los ataques mediáticos descontextualizan las actuaciones judiciales, desinforman y erosionan la confianza pública. La policía y la fiscalía ha creado un ambiente de intimidación hacia jueces que fallan en contra de sus intereses, pero apegados a derecho resultando esto en allanamientos, investigaciones y divulgación de datos personales que ponen en riesgo la seguridad de los jueces y la independencia judicial. Investigaciones en casos como Metástasis y Purga revelan redes de corrupción en de funcionarios del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, policías y otros funcionarios, demostrando la necesidad de mecanismos de control interno y una cultura de transparencia. La falta presupuestaria afecta la infraestructura judicial que es deficiente, con edificios deteriorados, falta de mantenimiento, equipamiento básico y equipos tecnológicos obsoletos. Los cortes de energía e internet interrumpen audiencias y procesos digitales. La falta de personal y la sobrecarga de trabajo son constantes. Existen vacantes de jueces de primer nivel hasta Corte Nacional de Justicia. Existen jueces multicompetentes sin especialización, pese a que la Constitución así lo dispone. Encargos prolongados hasta por seis meses de más de una judicatura a los compañeros jueces. Esto produce una excesiva carga procesal. Además de eso, la falta de pago de horas extras por turnos. Una mora patronal en la seguridad social, lo cual nos impide acceder a este derecho constitucional. Esto se suma a sueldos regresivos no revisados hace más de 10 años y la falta de un escalafón o recategorización. El fortalecimiento del sistema judicial ecuatoriano es fundamental para consolidar el estado de derechos y justicia, para proteger los derechos humanos de la sociedad. Es urgente que se aborde estos problemas para garantizar un sistema judicial independiente, transparente y eficiente. Muy agradecido. Buenas tardes. Soy Osvaldo Ordóñez, juez y representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso en coordinación con el gobierno que representa al Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales. Así como contra la autonomía del poder judicial y del Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos. Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modifican los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal excluyen a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado. Todo ello ha generado el incremento exponencial de la delincuencia e inseguridad, poniendo en grave riesgo a toda la población. Con la finalidad de intimidar y someter a los jueces y fiscales, han presentado sendos proyectos de ley para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal. Igualmente, pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales. Asimismo, recientemente han aprobado la ley 32130, mediante la cual facultan a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar del delito, contraviniendo expresamente el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Igualmente, han aprobado la ley 32.153 que reduce el ámbito de protección de los derechos fundamentales al precisar que solo se tomarán en consideración las decisiones de la Corte Interamericana en los casos que el Perú es parte. Asimismo, esta ley prohíbe medidas cautelares y la ejecución inmediata de las sentencias en los procesos en que el Congreso de la República es parte. En síntesis, no se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes y, por ende, se atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cardona, jueza y presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Una de las principales preocupaciones es, en Honduras es el tema de la cancelación y traslados de personas juzgadoras desde el inicio de la administración de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En esta administración, el número de traslados y cancelaciones ascendió al inicio de, su, de la gestión de la presidenta del Poder Judicial a un número de más de 17 jueces que. Que fueron cancelados y posteriormente fue frenado por una mesa de diálogo que se tuvo con la presidenta del Poder Judicial y la Asociación de Empleados de este Poder del Estado. Estas cancelaciones y traslados se dieron en el mismo periodo que la CID realizó una visita in loco en Honduras. Esta asociación que hoy represento tuvo la oportunidad de adelantar a la comisión lo que estaba sucediendo. Después de conversar con los relatores de la materia, estos hicieron recomendaciones al Estado en temas de independencia judicial e inamovilidad de los jueces y expresaron su preocupación al respecto. Sin embargo, hasta hace aproximadamente ya más de cuatro meses han continuado los traslados de las personas juzgadoras a diferentes lugares. Eh, sin justificación alguna. Por otro lado, eh, a jueces de cargo también los han degradado a un cargo inferior al que estaban ostentando. También se han iniciado represalias en mi contra como presidenta de la asociación por comunicados y por denuncias que he realizado en defensa de la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados. Incluso la actual supervisión de tribunales inició denuncias de oficio en mi contra y también se han iniciado acoso laboral en contra de jueces y magistrados por resoluciones que han emitido. Muchas gracias. Buenas tardes, apreciados comisionados, comisionadas, señoras secretarias ejecutivas. Eh, soy Ursula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Y en este segundo bloque me acompañan organizaciones y expertas de la sociedad civil de la región con un trabajo consolidado y reconocido en materia de justicia. Quisiéramos resaltar desde el bloque de sociedad civil que la cantidad de peticiones y de personas peticionarias que están en esta, en esta audiencia es sintomática de que la independencia judicial en la región atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los ataques y amenazas a este principio no son solo más frecuentes, sino también masivos y estructurales. Y por lo tanto consolidan situaciones tanto jurídicas como fácticas que son muy difíciles de revertir. Hoy más que nunca es necesaria la atención, el compromiso y la prioridad de la Comisión a este tema, eh, porque los ataques a la independencia judicial están minando nuestras democracias desde dentro. Como grupo de la sociedad civil hemos organizado nuestra presentación en dos bloques. En este primer bloque se expondrá la situación de Chile, Ecuador y Honduras y en el segundo bloque la de Bolivia, Guatemala y El Salvador, finalizando con un balance regional y nuestros petitorios. Buenas tardes, Karina Fernández de Acción Cívica. Desde Chile hemos denunciado reiteradamente ante ustedes que nuestro sistema de nombramientos de alta magistratura no cumple con los estándares básicos en materia de mérito, transparencia ni escrutinio. Confirmando lo que el Gobierno ha descrito indolentemente como una cultura transaccional. Los riesgos de conflicto de intereses e influencias indebidas aumentan en Chile, pues no se exige a las autoridades un registro público de incompatibilidades. Esto se agrava en el caso de las autoridades unipersonales y autónomas, como la figura del fiscal nacional. La gravedad de nuestra denuncia se ha evidenciado durante este año a través de dos, causos, dos, dos causas concretas, Operación Topógrafo y el caso Audios. En Operación Topógrafo probamos que un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, encargada de, encargado de proteger los derechos humanos, se asoció ilícitamente con el jefe de inteligencia del Ejército para inserta, incepta, incepta, interceptar las comunicaciones de un periodista que investigaba la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, en el caso audio evidenciamos la magnitud del tráfico de influencias que operó para el nombramiento del actual fiscal nacional y para la creación de obstáculos al acceso a la justicia de las víctimas de crímenes de Estado, en particular los crímenes perpetrados por agentes estatales durante el estallido social. Si bien la Corte Suprema inició investigaciones a través de su Comisión de Ética, que además tiene un carácter de secreta, la misma enfrentó diversos obstáculos al interior de su propia organización, de sus propios miembros y, en particular, de la figura del Fiscal Nacional, que se negó a entregarle los antecedentes de los casos, incumpliendo con sus obligaciones en materia de anticorrupción. Finalmente, el fiscal nacional ha abusado de su facultad al resignar sin rendición de cuentas alguna investigaciones complejas, cambiándolas de jurisdicción como ocurrió con el caso de delitos de lesa humanidad y de caso de tráfico de influencias. En este complejo escenario, advertimos a la Comisión Interamericana que el Senado está debatiendo hoy un proyecto de ley que amplía las facultades del fiscal nacional sin ponderar los riesgos acá mencionados. Por ello, requerimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañe el debate legislativo de proyectos de ley en, en eh, materia de nombramiento y también de remociones de altas magistraturas, pues justamente la crisis actual, que es la más grande que recuerda Chile desde el inicio de la democracia, genera un momento único que exige un debate que recoja justamente los estándares internacionales que se han generado desde este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes, Pilar San Martín de Amnistía Internacional, también sobre Chile. En primer lugar, lamentamos la impunidad casi generalizada en las causas por violaciones de derechos humanos durante la represión de protestas de 2019. Si bien celebramos la reciente formalización de tres exaltos mandos de carabineros por su posible responsabilidad en estos hechos, de las 10.142 denuncias por violaciones de derechos humanos durante el estallido social, solo se han dado 51 sentencias condenatorias y quedan 1.402 investigaciones vigentes. Como ya la comisión ha mencionado, en estos casos la impunidad por violaciones de derechos humanos muestra la renuencia del Estado de investigar y de juzgar a sus propios funcionarios y por tanto la falta de independencia del sistema de justicia. En segundo lugar, nos preocupan los ataques e interferencias indebidas que han sufrido fiscales a, causas, eh, a cargo de causas por violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Recientes filtraciones dan cuenta de cómo funcionarios de alto nivel de la propia Fiscalía habrían obstaculizado dichas causas por alianzas con el poder político de aquel entonces. Asimismo, son especialmente preocupantes los ataques de varios funcionarios públicos contra los fiscales Javier Armendariz y Jimena Chon, que lideran la investigación contra mandos de carabineros, así como las posibles injerencias indebidas en contra de su independencia y del avance de dicha causa. Por ello, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado chileno a poner todas las medidas necesarias para que la independencia de fiscales, jueces y juezas Esté garantizada en el país y, en concreto, para que causas por violaciones de derechos humanos, incluida la de altos mandos, progresen sin interferencias de ningún tipo. Por último, pedimos también al mecanismo de seguimiento de la Comisión, al MESET, que siga brindando atención a las problemáticas relatadas. Muchas gracias. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, para exponer ahora sobre la situación de Bolivia y Chile. En Bolivia preocupa el reglamento de evaluación, implementación e implementado por el Consejo de la Magistratura, pues afecta la permanencia y estabilidad de jueces al usar parámetros subjetivos. Además, la normativa establece causales de cese de funciones, incluyendo evaluaciones negativas y jubilaciones, basándose en criterios genéricos. Un proceso disciplinario arbitrario permite suspensiones y destituciones sin respetar el debido proceso. El derecho a los asesinismos está cuestionado. Las condiciones de seguridad para los jueces son deficientes. Ya se han realizado reducciones salariales en el año 2021 y se anuncian nuevas reducciones. El pasado 4 de noviembre se dictó la sentencia constitucional plurinacional declarando desiertas las convocatorias para elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, así como para el Tribunal Constitucional Plurinacional, en cinco departamentos. Esta medida fracciona nuevamente las elecciones judiciales, reiterándose situaciones ya informadas en 2023, suspendiendo el proceso electoral y perpetuando en el cargo a magistrados con mandato vencido. Finalmente, en la situación de Chile es crucial cambiar el sistema de gobernanza judicial para descentralizarlo, toda vez que se encuentra concentrado en la Corte Suprema, siguiendo recomendaciones internacionales y es necesario crear un organismo que garantice transparencia y justicia. En el tema de designación de jueces hay mucha participación de órganos políticos. Si bien está regulado en la Constitución, es un mecanismo muy politizado. Aunque el sistema de nombramiento para la carrera judicial debe estar sustentado en el mérito, la falta de transparencia para el proceso de selección en la terna que decide el Ejecutivo impide conocer si el nombramiento basado en el mérito o es por afinidad política con el gobierno imperante. Muchas gracias. Buenas tardes. María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador. Ecuador atraviesa una situación generalizada de crisis en el sistema de justicia, identificada, identificable en al menos tres aristas. La inseguridad que enfrentan los operadores de justicia frente al crimen organizado las irregularidades en los procesos de selección de altas cortes y órganos de justicia y la instrumentalización de la justicia para fines políticos. Con respecto a la inseguridad de los operadores de justicia frente al crimen organizado, el observatorio ha registrado en lo que va del año 2024 al menos seis asesinatos de servidores judiciales, cinco intentos de asesinato y cinco ataques armados a dependencias judiciales. La mayoría de estos atentados ocurren durante la jornada laboral, en lugares públicos y a plena luz del día. Si bien reconocemos ciertas iniciativas desde el Consejo de la Judicatura para garantizar la vida y la integridad de los jueces, estos han sido insuficientes, por lo que solicitamos a la CIDH que exhorte al Estado a adoptar de manera urgente un protocolo especializado de seguridad para operadores de justicia, dotando de recursos suficientes a las autoridades llamadas a proteger a los jueces en Ecuador, hoy en día uno de los tres países más violentos de la región. Con respecto a los procesos de selección de altas autoridades, actualmente se llevan a cabo y de manera simultánea la renovación parcial y designación de titulares de las más altas instituciones del sector judicial en Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y la Fiscalía General del Estado. Todos estos procesos han sido cuestionados por la sociedad civil en algún punto debido a la falta de transparencia de los órganos encargados de impulsarlos y de las fallas en el diseño de los llamados concursos de méritos de oposición, a saber, la adopción de reglamentos que no aseguran la selección de los postulantes mejor preparados ni la paridad de género. Las comisiones de selección se han integrado con personas que no tienen las credenciales profesionales, éticas y académicas para ello y que mantienen estrechos vínculos con el Ejecutivo y otros poderes públicos. La discrecionalidad en la asignación de puntajes de méritos, la opacidad en el accionar de las comisiones y órganos que impulsan las elecciones y las permanentes denuncias sobre tráfico de influencia y corrupción han ocasionado nulidades, atrasos y una situación de desconfianza generalizada en estos procesos. La Comisión Interamericana debe seguir de cerca los mismos y exigir al Estado que, al realizarlos, observe de manera estricta los estándares universales y regionales sobre independencia judicial. Finalmente, preocupa la instrumentalización de la justicia para fines políticos y para atacar a personas opositoras al poder de turno, incluyendo operadores judiciales. Se puede mencionar, por ejemplo, allanamientos desde la Fiscalía a los domicilios de juezas de Corte Nacional tras decisiones políticamente incómodas y la creciente instrumentalización de la justicia electoral desde el Tribunal Contencioso Electoral para hostigar opositores y rivales políticos del presidente, incidiendo negativamente en el próximo proceso electoral. Asimismo, se han registrado recurrentes situaciones donde políticos corruptos y miembros de la delincuencia organizada logran manipular procesos judiciales y decisiones a su beneficio. Saludamos las iniciativas del Estado en investigar y sancionar estos procesos de corrupción judicial y exhortamos a que se inicie un proceso de reforma judicial integral de cara a atacar los problemas que hemos mencionado en esta presentación. Muchas gracias. Osiris Paye, del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Agradecemos esta oportunidad para presentar ante ustedes la situación de independencia judicial en Honduras. Es importante reconocer que Honduras avanzó aprobando la ley especial para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2022, pero esta solo regula el trabajo de la Junta Nominadora y no establece controles sobre la elección en el Congreso Nacional. La falta de esta regulación ha permitido que el Congreso Nacional mantenga una fuerte influencia político-partidaria en la elección de las altas autoridades. Esto se hizo evidente durante el proceso de elección de magistrados en el 2023, una vez juramentados, aún en sede legislativa, los magistrados en conjunto con los congresistas crearon la figura de magistrados suplentes. Esto permitió nombrar en esas posiciones a quienes los congresistas habían decidido como parte de sus acuerdos políticos. Por ello, es urgente que el Congreso Nacional avance hacia la aprobación de una ley especial que regule la selección de altos funcionarios públicos del Estado. Esta legislación debe establecer un proceso de selección riguroso, transparente y basado en principios de independencia y meritocracia como paso esencial para construir un sistema judicial, imparcial y autónomo. Otra preocupación es la concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que centraliza la administración judicial, limita la autonomía de los jueces, y condiciona su independencia, creando un entorno propicio para la corrupción y el abuso de poder. La creación de la Ley de Carrera Judicial y el Consejo de la Judicatura en 2011 representó un intento por profesionalizar el Poder Judicial, separando las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Sin embargo, su implementación fue guiada por intereses político-partidistas, sin considerar el mérito e idoneidad de sus integrantes. Esto llevó a su colapso tras ser declarada inconstitucional en medio de acusaciones de corrupción y abuso de poder. En este sentido, es urgente que el Estado de Honduras establezca un verdadero gobierno de jueces que garantice la promoción de procesos transparentes para la selección, ingreso, traslado y remoción de jueces del poder judicial. Esta falta de independencia judicial impacta gravemente en los sectores sociales más vulnerables, especialmente en los defensores del ambiente, la tierra y el territorio. El caso de Juan López, quien fue asesinado el 14 de septiembre de este año, marcó un trágico desenlace en un contexto de intimidación contra quienes defienden los bienes comunes de la naturaleza. Antes de su crimen, López y otros 30 defensores fueron criminalizados y perseguidos judicialmente debido a su lucha en la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras y por proteger los ríos Guapinol y San Pedro de la actividad extractiva. Este caso revela cómo el sistema judicial hondureño se ha convertido en una herramienta de criminalización que protege con impunidad los intereses privados. La injerencia de poderes externos y la ausencia de un sistema judicial independiente permiten que se perpetúen violaciones a los derechos humanos, dejando a los grupos vulnerables sin un acceso efectivo a la justicia. Instamos a esta comisión a acompañarnos en el esfuerzo por asegurar que Honduras cuente con un sistema judicial independiente y efectivo, capaz de cumplir con su deber de impartir justicia, respetando y promoviendo derechos humanos. Gracias. Mi nombre es Soraya Santiago, soy abogada y en los últimos años, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil bolivianas, entre ellas la Fundación Construir, hemos venido efectuando un monitoreo sobre la situación de independencia judicial en Bolivia. Esta información la hemos compartido de manera periódica con la, con la Comisión Interamericana y por ello en esta corta intervención quiero centrarme en describir los tres procesos de elección de máximas autoridades por voto eh, popular que se han producido eh, fallidamente en mi país. Los dos primeros procesos pusieron en tela de duda el carácter idóneo de la preselección de candidatos por el legislativo, principalmente por el monopolio de un único partido político al interior de este órgano. Pero además evidenciaron la poca legitimidad con la que fueron electas estas autoridades, pues en ninguno de los dos procesos comentados obtuvieron ni siquiera el 40% de los votos de la población boliviana. La falta de independencia de estos magistrados elegidos en ambos procesos se hizo más que evidente con la emisión de la sentencia 84-2017 que estableció la reelección presidencial indefinida, en franca contradicción con el texto constitucional boliviano y por lo decidido en el referéndum de 21 de febrero de 2016, que rechazó la posibilidad de una reelección indefinida. Pese a la evidente vinculación que tuvo esta sentencia con la crisis social y política que vivió Bolivia el 2019, el manejo de la justicia por parte de los otros poderes del Estado se ha ido incrementando esencialmente a partir de la emisión de la Declaración 49-2023, que además de paralizar el tercer proceso judicial que ya comentaban anteriormente, eh, que debió concluir en diciembre del año pasado, determinó la prórroga de mandato de todas las máximas instancias judiciales en Bolivia de manera indefinida, situación que persiste hasta la fecha, pues cuando ya se contaba con eh, una fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral para la realización de este tercer proceso para el 15 de diciembre, nuevamente el Tribunal Constitucional en días pasados, mediante una sentencia, la sentencia 770-2024, anuló el proceso para cinco de los nueve departamentos del país cuando hablamos de la jurisdicción constitucional. Esta decisión no realizó ningún test de proporcionalidad que considerase la gravedad de esta medida para toda la sociedad boliviana, ¿no? Y dicha decisión deja tácitamente sin quórum al Tribunal Constitucional o en el peor de los casos dispone una nueva prórroga eh, judicial de estas autoridades. Lo acontecido en Bolivia es una muestra de los graves peligros que para la democracia, el estado de derecho y la independencia judicial ha traído esta modalidad de elección, ¿no? Porque a partir de esa se ha instrumentalizado la justicia constitucional por parte de los otros poderes del Estado y es una situación que corre el riesgo de replicarse en la región. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias les doy. Eh, gracias por ajustarse al, al tiempo y ahora entonces la comisión eh, tiene tiempo para hacer sus comentarios y preguntas. Quisiera comenzar dándole la palabra a mi colega el comisionado Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas. Un gusto compartir, además del presidente, con la comisionada Pochá, con la secretaria ejecutiva y con la secretaria ejecutiva adjunta. Eh, es muy vasto el, 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 el ámbito, el universo que se nos abre cuando hablamos de independencia judicial, vastísimo, ¿no? como la abundante, vastísima también representación y coro de voces entre sociedad civil, operadores de justicia, es muy vasto. Yo voy a tratar de, en poco tiempo, pues hay que hablar todos quienes estamos aquí, eh, concentrarme en tres puntos. El primero tiene que ver con lo que discutimos el periodo de sesiones 189, en la audiencia también regional sobre independencia judicial, y que derivó justamente en el tema de los procesos de designación de altas cortes. Y en este sentido… Mmm, tengo pues, la mirada muy puesta el artículo 8.1 de la Convención, las garantías judiciales se logran cuando hay tribunales competentes, independientes e imparciales. Y esto tiene que ver con la designación, permanencia o separación de los cargos. En la designación, justamente, que es lo que vimos, eh, es tiempo para ustedes, de acuerdo a su punto de vista, quizás, vean las dos partes, de que la comisión tuviera una, una mirada ya diferente, mucho más dura en los procesos de asignación. Es decir, entre esto es, es muy abierta la opinión de la comisión, puede ser convencional, procesos de evaluación meritocrática más duros, procesos de intervención de órganos políticos o procesos de elección popular. De acuerdo con, con eh, teniendo en consideración ciertos elementos que han avanzado los estándares, pero es tiempo de que diga o no alguna, alguna consideración adicional sobre este tema de la designación. Eh, me recordaban hace poco que en, el, que en el informe de corrupción y derechos humanos la comisión hablaba también de la necesidad de establecer procesos con menos intervención de órganos políticos, pero finalmente es un tema que sigue abierto y quisiera alguna opinión sobre esto. Luego, en el segundo punto, tendríamos también el tema de, de alcanzar esta, esta independencia judicial por criterios de mérito, pero también ante la participación por vía de acciones afirmativas, pueblos indígenas, por temas de género, acciones afirmativas con respecto a la participación de mujeres. Esto está logrando en la región, cómo se está fortaleciendo, qué consideraciones tienen, porque esto me parece que también da un fortaleza, una fortaleza muy particular a la independencia judicial. Y el tercer punto mmm, tiene que ver, fíjense, un, un tema que... Que está aquí de alguna manera esto de las, las leyes contra las magistraturas, leyes que modifican plazos de prescripción y de, eh, que excluyen a los partidos políticos de responsabilidad, lo que se decía por acá, las leyes que están jugando, incidiendo en el tema de la independencia judicial, pero yo ahora y en una conversación anterior lo puse, las leyes o las constituciones que se modifican para orientar el sentido de la interpretación. Yo sé que es un tema de independencia que está en un balance distinto, pero sí hay leyes que ahora están diciendo la judicatura tiene que hacer interpretaciones literales, que en derechos humanos que son normas de principio y que tienen metodologías de adjudicación pues eh, especiales, ¿no? Aquí está el experto de interpretación. ¿Por qué estas leyes dirían eh, usted tiene que interpretar el sentido literal cuando son normas? Tiene que no pueden aplicar en competencias. No puede hacer control de convencionalidad sino salvo en estos supuestos. Sobre todo cuando en derechos humanos tenemos concepciones integradoras de las normas, bloques de constitucionalidad, sentido de interpretación conforme. que piensan de estas incidencias normativas que orientan también la tarea interpretativa más allá de justificar la motivación, más allá de que puedan ser recurribles las sentencias, desde luego, eso es parte también de la independencia judicial? Bueno, pues con eso, con eso me quedaría y agradezco mucho la posibilidad de esta audiencia. Gracias, presidente. Perfecto. Muchas gracias, eh, comisionado caballero. Ahora quisiera dar la palabra a la comisionada Andrea Muchac. Muchas gracias. Muy breve para poder escucharlos y, y escucharlas en esta segunda parte. Yo estoy también en, me quedo con la pregunta que nos hicieron o con, con el, la, el el reclamo que nos hicieron de seguir eh, dándole mayor visibilidad o, o no lo dijeron de otra manera como que es necesario que la comisión priorice este asunto. no. y ahí la pregunta es cómo qué más? no porque hemos hecho audiencias digamos solo en este periodo de audiencias tuvimos ya dos tres Excelente. méxico eh, bolivia y el salvador específicamente sobre temas de independencia judicial. Más esta general. Tuvimos en el periodo pasado, tuvimos en el 189, sobre, como decía el comisionado, eh, sobre selección, sobre procesos de designación de altas cortes, tuvimos una sobre ministerios públicos, recuerdo también sobre fiscalía general, solo de las que a mí me tocó, ¿no? Por supuesto, podemos remontarnos mucho más atrás. Eh, el tema de independencia judicial está incorporado en cada una de las visitas, de los informes de, de, de países, ¿no? Si, no hablaron todavía de Guatemala, para nosotros, independencia judicial, criminalización. En Guatemala es eh, prioritario y es, es clave en, en lo que fue la visita, pero lo mismo lo resaltan eh, en relación con Honduras. Eh, en fin, es, es un tema que está visibilizado, priorizado en las visitas, incluso en las visitas sin loco. Eh, tenemos un monitoreo permanente sobre ataques eh, eh, particulares, a algunos operadores judiciales, en la medida en que nos, nos informan esta situación, las visibilizamos, eh, o sobre eh, eh, avances. Eh, institucionales, normativos, ¿no? es, es, sin lugar a dudas lo, lo de Perú, eh, para dar muchos ejemplos ¿no? de, de cómo la Comisión está atenta, alerta. Eh, entonces, yo les devuelvo la pregunta a ustedes, y es qué más podemos hacer, eh, qué es lo que no estamos haciendo, qué está dentro de nuestro mandato. A mí me parece que este tipo de audiencias eh, son muy importantes para mostrar que hay una situación general, pero muy poco... Eh, profundas, porque son situaciones absolutamente diferentes. Nos cuesta mucho a nosotros, yo tengo preguntas de las más divergentes, ¿no? Eh, porque las situaciones que comentan son a veces avasallamientos por parte de, del Congreso, a veces avasallamientos por las propias presidencias de las Cortes Supremas, eh, se hablan de procesos de designación, se hablan de procesos disciplinarios. Puedo seguir enumerando todo lo que ustedes nos están diciendo y entonces carrera judicial. Eh, es muy difícil en este tipo de audiencias poder sacarle más jugo ¿no? y profundizar más. Entonces, les devuelvo a ustedes la pregunta y es eh, qué más ustedes creen que nosotros podemos hacer y cómo podemos eh, eh, enfocar la situación de una forma general, teniendo en cuenta que nos están planteando situaciones muy diferentes, muy divergentes. Entonces, ¿cómo desde la Comisión podemos tener un enfoque general sobre el tema cuando la, la diversidad es, es enorme? Eso por ahora. Gracias por. Muchísimas gracias, comisionada Pochak. Eh, Le voy a dar sí. eh, la, la palabra a la secretaria ejecutiva, Tania Rano. Gracias, comisionado Bernal. Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto verles. Eh, la independencia judicial, como la Comisión Interamericana también la ha eh, señalado, especialmente en el capítulo 4B respecto a Venezuela, a respecto a Guatemala, es como un elemento fundamental de la institucionalidad democrática. Y de pronto, eh, siguiendo la línea narrativa de la comisionada Pochak, estamos frente a un crisol y a una diversidad muy heterogénea de ataques a la independencia judicial. Y de pronto también me viene a la cabeza cuando la independencia judicial o el judicial es cuestionado por su propia eficiencia. Y me pregunto si la eficiencia de los sistemas de justicia no tendrían que ser la mejor defensa de la independencia judicial y me quisiera explicar. Eh, nos enfrentamos también o asistimos a audiencias en donde los poderes judiciales no tienen o no son eficientes en sus sistemas de, eh, de poder llegar a verdad, justicia y reparación para víctimas, en los sistemas de atraso procesal, en los sistemas en los que hay una per, eh, en algunos… En jurisdicciones, hay una permeabilidad en sistemas de corrupción y formas de corrupción. Entonces, ¿cómo separar la conversación para que no parezca una defensa del gremio, por el gremio per se, para que en cambio parezca una defensa verdadera de la institucionalidad democrática y de la población a la cual sirven? Entonces, ¿cómo hacer esa narrativa para que eh, podamos hablar de una... Un fortalecimiento de la independencia judicial, no como una defensa gremial, sino como una fortaleza de un Estado que debe tener separación de poderes y un sistema de justicia fuerte, que le debe justicia a las personas de su población y que le debe justicia, reparación, verdad oportuna y, e, y bajos índices de impunidad a quienes acuden al, al sistema de justicia. Tenemos informes sobre acceso a la justicia en el sistema interamericano, tenemos eh, sentencias sobre el, el acceso la, al sistema de justicia y cómo pasar de esta, la casuística, que efectivamente se configuran como ataques al, al poder judicial, pero cómo pasar de la casuística al entendimiento de una defensa desde el punto de vista de la democracia, la institucionalidad democrática, sin que parezca una defensa gremial. Ahí creo que tenemos que llevar la conversación, si ustedes me permiten ser un poco provocadora en el tema. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Y ahora le quisiera dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para todas las autoridades que se encuentran en las organizaciones de la sociedad civil. Simplemente abonar alguna información adicional a lo planteado ya por la comisionada Pochaki, por eh, la secretaria ejecutiva, e indicar que la comisión se ha venido manifestando también sobre la problemática desde una perspectiva de tendencias en el informe anual en el capítulo 4A, que incluye un panorama de situación de derechos humanos en la región, justamente expresó su mayor preocupación. Sobre los ataques y el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial en la región. Ciertamente, todas estas eh, casuísticas, todas estas uh, eh, informaciones específicas que nos han traído aquí a la audiencia, van a nutrir también el informe anual de la Comisión. Entonces, agradecer muchísimo. También decir que, pues, en los informes especiales que la Comisión ha elaborado sobre el, el, países en el capítulo 4B, Está desarrollada la situación de la independencia del Poder Judicial eh, con situaciones eh, diferenciadas en los diferentes, pero los países que han estado en capítulo 4b, todos han tenido como, como un denominador la debilidad o los ataques a la independencia del Poder Judicial. Eh, decir que también se usa el sistema de casos y peticiones, casos que están avanzando, que están eh, con informes de fondo, que están, que han sido presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también medidas cautelares que han sido solicitadas por organizaciones de la sociedad civil para proteger o a operadores de justicia, ya sean también eh, eh, fiscales o personas encargadas de la, de la investigación de los delitos. Entonces, se han, se han usado todos los mecanismos de la Comisión Interamericana y obviamente la situación eh, se ha profundizado, como ustedes bien eh, lo han dicho, así que eh, solamente preguntar… A, más allá de lo planteado por la comisionada Pochak, en lo que tiene que ver con acciones de monitoreo eh, cuáles otras líneas de trabajo consideran que se deben eh, emprender y de cara también el segundo punto que quería hacer era que en el plan estratégico 2017-2023-2027 eh, se incluyó un programa especial sobre eh, prevención ya no solamente para atender a las situaciones de crisis, sino con un enfoque de prevención y con una, con una mayor eh, fortaleza al tema de las alertas tempranas. ¿Cómo puede la Comisión ejercer esa acción de alertas tempranas en una situación de independencia judicial frente a los indicadores que ustedes están presentando hoy aquí en la, a la Comisión? Eso sería muchísimas gracias, señor presidente, muy gentil. Bueno, muchas gracias, secretaria ejecutiva de la Junta. Eh, muchas gracias a ustedes por las informaciones tan relevantes que nos, que nos han dado. Déjeme simplemente poner un par de ideas sobre la mesa para, para la discusión y quizás su consideración y futura acción. Eh, yo veo en lo que ustedes han presentado eh, algunas acciones, eh, sobre todo por parte de los ejecutivos por parte de los ejecutivos, pero también de mayorías apabullantes eh, judiciales que pasan como una planadora por encima del Estado de Derecho, que consisten en lo siguiente. En, en número uno, manipulación de las fuentes del derecho eh, eh, con, con efectos retroactivos. Número dos, manipulación del estatus del juez, es decir, el cambio en el estatus del juez, en su appointment, diría uno en, en inglés, es decir, en la manera como ha sido designado, en las condiciones de su designación, las condiciones en las que va a obtener su jubilación. Eh, tres, eh, manipulación de las condiciones del empleo, que a veces son una forma de... Eh, autoritarismo sutil en Europa del Este. Por ejemplo, esto se hizo muy famoso cuando en algunos países eh, el, lo que hicieron los presidentes para quitarse de encima de tribunales constitucionales muy fuerte fue bajarles el sueldo. Entonces, eh, cuando les bajaron el sueldo hasta cotas mínimas, los jueces valientes y buenos decidieron renunciar y se trabajar a sus oficinas de abogados y así fácilmente el los ejecutivos fueron capturar a los jueces y ponérselos en, en su bolsillo. Lo que yo veo aquí es algo que me preocupa mucho y es una, una tendencia regional. Y dos, un problema estructural. Entonces, por ejemplo, la aproximación de eh, capítulo 4 eh, o 5 de algunos países ya no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque es que vemos una tendencia que es regional. Y en segundo lugar, un problema estructural, porque, es decir, yo siempre he valorado mucho aquella historia del molinero de San Susi en el que frente al rey Federico II, lo único que se podía decir el molinero es, todavía hay jueces en Berlín, los jueces son aquellos que mantienen los derechos fundamentales eh, incólumes y además de los derechos fundamentales incólumes, pues la garantía de la separación de poderes y del estado de derecho y el principio de legalidad, que es el bastión de la democracia constitucional en América Latina. Entonces veo que este es un problema que es uno regional, dos que es estructural. Y si las organizaciones de jueces y de sociedad civil que están aquí presentes eh, se se, puede, se van de aquí con las manos vacías, ¿a dónde van? es decir, a la Comisión Venecia, que es lo que yo en un par de veces le he recomendado a, a, a jueces amigos que han venido con problemas de estos, de cortes constitucionales, va a tocar las puertas de la Comisión Venecia, porque la Comisión Venecia tiene una gran visibilidad en, en Europa, pero me parecía muy triste que, nos, que nuestra respuesta sea simplemente, eh, estamos furiosos, lanzamos un tuit. Yo creo que ahí nosotros tenemos muchas cosas más que hacer, por ejemplo podríamos en, en alguna de estos periodos de audiencias traer, a, es decir, hacer venir a los cancilleres a las máximas cabezas de, los, de, de la diplomacia de nuestros países y sentarlos y hacerlos tomar conciencia y hacerlos eh, responsables, por lo menos socialmente, ante las cámaras, ante los eh, asistentes, eh, sobre las reformas y las acciones que sus gobiernos están eh, tomando eh, en contra del, del Poder Judicial. Eh, en ese sentido, eh, quizás este problema de independencia judicial se está convirtiendo como la eh, en algo así como la eh, migración o el flujo migratorio, y es que es un problema regional, es un problema regional, y ya una aproximación eh, unidireccional, es decir, la comisión con tal país, no sirve más otras cosas, por ejemplo, a mí yo, yo, yo siempre me aterro a ver los ataques que eh, tienen, eh, eh, por ejemplo, los que sufren los jueces de parte de los gobernantes, los ataques personales, por ejemplo, por medios de comunicación, Le, el intento de criminalización de los jueces es otra cosa que es, yo creo que es que es aberrante y nosotros nos hemos acercado eh, en, en aproximación uno a uno a algunos de los países, pero no a todos. No sé, son algunas ideas sobre la mesa, pero ustedes que están en terreno, eh, quizás puedan botar un poquito más de, de carne al, al asadero y a lo mejor aquí entre todos podemos cocinar algo que, que pueda servir para robustecer el Estado de Derecho en la región. Muchas gracias. Entonces, ahora les doy la palabra por otros 27 minutos, 13 y medio y 13 y medio, ¿vale? Buenas tardes, soy Andrea Rabanales de la organización B-Just. Continuando con la exposición que desde las organizaciones de sociedad civil estamos realizando y en línea con lo que nos comentan, quiero hacer énfasis en Guatemala. En los últimos años, el sistema de justicia ha estado al servicio de la corrupción y de la impunidad. La criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas operadoras de justicia, liderada por la fiscal general Consuelo Porras, con el apoyo de un grupo considerable de quienes ejercen la judicatura, no ha cesado. Personas operadoras de justicia plegadas a intereses corruptos continúan ejerciendo sus cargos. Y si bien en apariencia se dan procesos de renovación de magistraturas, los grupos detrás de la cooptación de la justicia siguen ejerciendo su influencia. Como se evidenció en el reciente proceso de selección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, el mecanismo de comisiones de postulación, previsto para la selección de magistraturas y cargos como el de la Fiscalía General de la República, no ha sido capaz de llevar a estos puestos a personas idóneas, capaces y honorables. Es un sistema obsoleto y permeable a la corrupción. Cuya reestructuración es necesaria para asentar las bases de una justicia independiente. Por su parte, en El Salvador continúa la injerencia del organismo ejecutivo y la expulsión de jueces y juezas de carrera. Persisten los incentivos y castigos como una política habitual del organismo judicial. La criminalización ha obligado a muchas personas a salir del país o a abandonar la judicatura al rehusarse a comprometer su independencia. La designación de jueces interinos sin experiencia y muchas veces con compromisos políticos ha afectado la calidad de la justicia en El Salvador y por ende ha impactado en el ejercicio pleno de derechos humanos. Guatemala y El Salvador estamos ante sistemas de justicia mermados por la corrupción, que han perdido credibilidad e independencia. Por ello urge una transformación profunda tanto de los mecanismos de designación como del funcionamiento mismo de los sistemas de justicia. Esta transformación debe promover el fortalecimiento de la carrera judicial, contener disposiciones normativas que expresamente restrinjan influencias políticas o económicas en las designaciones. Se debe también garantizar que la integración de los tribunales se fundamente en criterios técnicos, pero también éticos. Los procesos de selección y designación de judicaturas deben prever espacios para la auditoría social y se deben contemplar mecanismos para informar a la población cómo funcionan estos mecanismos, desde su configuración, designación y también la organización de los sistemas de justicia. En realidades plurales y multiculturales como la centroamericana, la integración de tribunales con mujeres y personas pertenecientes a los pueblos indígenas resulta innegociable para dotar de legitimidad a los sistemas de justicia. Por ello, les pedimos que se exhorte a los Estados, a través de diálogo constructivo, pero también un monitoreo constante y directo, a que adecúen el funcionamiento de los sistemas de justicia y sus mecanismos de selección de quienes ocupan judicaturas a los estándares interamericanos haciendo especial énfasis en que la falta de independencia judicial contraviene lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Recordemos que la lucha por el diseño de sistemas transparentes, basados en mérito, pero también incluyentes, es la base para la consolidación de la independencia judicial. Muchas gracias. Buenas tardes, Carolina Villadiego, de la Comisión Internacional de Juristas. Eh, quiero presentar la visión regional que tenemos en general. La independencia judicial está siendo vulnerada, amenazada y atacada en la región, como muestran todas las intervenciones de las y los colegas en esta audiencia. Varios estados enfrentan un serio deterioro democrático y hay una clara tendencia a resquebrajar el sistema de frenos y contrapesos. Hemos identificado cuatro tendencias que se han desplegado para atacar la independencia judicial. Primero, Autoridades del Gobierno y del Congreso emplean discursos estigmatizantes en contra de jueces, tribunales y cortes, poniendo en riesgo su integridad personal, llamándolos de corruptos y criminales por sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en México, el expresidente López Obrador profirió diversos comentarios en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Segundo, actores políticos y miembros de sectores con poder fáctico han influido y presionado de manera indebida en los procesos de selección de jueces y juezas, en particular de las altas autoridades judiciales. Esto se ha hecho con el fin de tener jueces afines al gobierno, impedir que personas idóneas e íntegras lleguen a esos cargos o incidir en los procesos de nombramiento de los jueces de instancia. Por ejemplo, los recientes procesos de selección de altas cortes en Bolivia y en Guatemala evidencian la altísima politización de los procesos y cómo sectores políticos y fácticos han querido incidir debilitando la independencia judicial. También se han aprobado reformas constitucionales o legales que modifican los mecanismos de selección y procesos disciplinarios aplicables a juezas y juezas. Con el fin de incidir en su nombramiento y destitución, como en el caso de México. Tercero, se han usado mecanismos para remover de sus cargos de manera indebida a jueces y juezas independientes, siendo que algunos de dichos mecanismos han tenido una supuesta apariencia de legalidad. Por ejemplo, en El Salvador se cesó de manera expresa a todos los miembros de la anterior sala constitucional de la Corte Suprema para reemplazarlos con personas afines al gobierno, y en Perú, con base en desinformación y estigmatización, se removió a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia y una fiscal suprema y se sancionó a fiscales independientes a cargo de casos de alto interés público. Y cuarto, en línea con lo anterior, se ha instrumentalizado el derecho sancionatorio, incluido el derecho penal para investigar de manera indebida a juezas, jueces y fiscales independientes con el fin de intimidarlos y evitar que procesen a los responsables de graves violaciones de derechos humanos u otros responsables de casos de alta connotación. También se ha tendido a cooptar las cabezas del ministerio público para engavetar investigaciones en contra de políticos y generar un indebido control a fiscales autónomos, como ha ocurrido en Perú y en Guatemala. Por ello a partir de lo expuesto por las diversas organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia, queremos formular a la honorable comisión las siguientes peticiones. Primero, que fortalezcan sus mecanismos de monitoreo de la situación de la independencia judicial en la región mediante la creación de una relatoría temática o de una unidad especial que atienda este asunto de forma exclusiva. Segundo, que incorpore en su futuro informe temático sobre esta materia los nuevos desafíos mencionados en esta audiencia, profundizando estándares específicos sobre temas de selección, remoción, entre otras cuestiones. Tercero, que a través de su sistema de peticiones y casos, identifique y priorice casos individuales que puedan desarrollar mayores estándares internacionales sobre los contenidos de la independencia judicial. Cuarto, que en los casos de mayor gravedad, sea por su carácter masivo o estructural, valore la Comisión emitir pronunciamientos públicos de manera conjunta con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados. Quinto, que a través de sus mecanismos de medidas cautelares desarrolle lineamientos claros para los Estados dirigidos a la protección de la vida la seguridad e integridad de las personas juzgadoras y de los fiscales, especialmente aquellas que investigan o juzgas, juzgan casos sobre criminalidad organizada, corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. Sexto, que de manera activa ofrezca un acompañamiento técnico a los Estados que promuevan procesos de reforma de la justicia, insistiendo en la importancia de incluir en el debate a las personas juzgadoras y a las organizaciones de la sociedad civil. Y séptimo, que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el contenido de la garantía de un adecuado proceso de nombramiento que incorpore los contenidos de los diversos derechos humanos involucrados como el derecho de acceso a la información pública, el derecho de participación ciudadana y el derecho a un recurso efectivo, entre otros. Muchas gracias. Señoras comisionados, quisiera brevemente en el tiempo que nos resta al, al Grupo de Sociedad Civil responder algunas de las preguntas sin perjuicio de poder hacerlo luego eh, más ampliamente por escrito. Nos preguntan qué, qué más puede hacer la comisión además de lo que se ha señalado en nuestros petitorios. Creo que se necesitan estándares de la Corte Interamericana. La Comisión tiene que promover estándares de la Corte Interamericana, sea a través del sistema de casos o a través de una opinión consultiva. Las sentencias de la Corte se están, están referidas casi exclusivamente a situaciones de remoción, destitución, sanción, ej ejercicios de, del poder punitivo en general, pero faltan estándares sobre nombramientos. Y segundo, eh, la Comisión y en general el sistema reconoce la independencia judicial como un derecho de las partes en el contexto de un, de un caso, de un juicio, de un proceso y como un derecho de los jueces, pero no está eh, reconocida como un derecho de los ciudadanos. <coughs> Eso deja, digamos, un poco desprotegida la, la dimensión objetiva de la independencia judicial, en un contexto en el que estamos eh, presenciando, como el comisionado Bernal bien ha señalado, situaciones de violaciones masivas, cientos de jueces, miles de jueces afectados. Vamos a esperar 12 años para que esos 12 mil jueces o 700 jueces, en el caso de Salvador, puedan eh, regresar a sus puestos. Entonces, las situaciones son muy difíciles de revertir si no encontramos un mecanismo para, para proteger la dimensión objetiva de la independencia judicial. Buenas tardes, mi nombre es Haroldo Vázquez, soy juez guatemalteco y presidente de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia. Centroamérica es una región afectada por graves violaciones a los derechos humanos. Vemos que el problema del sistema de justicia es un síntoma de la afectación a la construcción de la democracia, siendo que estas condiciones generan desigualdad y discriminación limitando la vigencia de los derechos humanos. Impartir justicia en estas condiciones afecta enormemente a las poblaciones más vulnerables. En Guatemala se tienen condiciones críticas en cuanto a la construcción de esta democracia y se enfrentan esfuerzos. Esos esfuerzos a temas de gran corrupción, cooptación institucional, institucional y debilitamiento de la independencia judicial. Desde el informe anual de 2021 de esta comisión, Guatemala está incluida en el capítulo 4B, es de los países que ustedes han mencionado, que describe graves violaciones a derechos humanos, resaltando la intensificación de la persecución judicial y la criminalización de operadores de justicia ante el deterioro en los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los conceptos de perseguidos políticos, presos políticos, junto a exiliados vuelven a estar presentes tal como ocurriera durante el conflicto armado en los años 80 hacia atrás. Existe un claro retroceso democrático en mi país. Esta comisión recalca en su informe, luego de su visita en loco Guatemala, que existe un deterioro severo del Estado de Derecho y como tal a la democracia, afectando mayoritariamente la vigencia de los derechos humanos de los sectores marginados y excluidos de la sociedad. Los graves conflictos sociales que afectan la estabilidad nacional requieren de acciones democráticas desde el ámbito político, económico, social, que cuenten con un Estado de Derecho y un sistema de justicia fortalecido que permitan alcanzar la paz social. La población exige el cese a los abusos de poder, la discriminación, la violencia, el respeto a los derechos humanos y una justicia pronta y cumplida, por lo que es imperativo que las altas autoridades de los tres poderes estatales concreticen su actuar a estos fines. Hay una deuda histórica en Guatemala en materia de justicia que compromete a todo el sistema de justicia, a todos nosotros, a cumplir con el anhelo de una vida digna en favor de todos los guatemaltecos. Agradecemos la permanente observación de la que la Comisión hace en favor de la vigencia de los derechos humanos en mi país que permite mejorar las condiciones democráticas de una vida digna de la población. Gracias por ello. Muy buenas tardes. Godofredo Salazar, juez retirado contra el crimen organizado del de Salvador. En el caso del de Salvador, no, lo, no solo existe un retroceso democrático, sino similar a las condiciones... Es preocupante la independencia judicial, tal como lo han escuchado en otras audiencias. Materialmente es inexistente. Desde la cooptación del órgano judicial en el año 2021, con la destitución de los cinco magistrados de la sala de lo constitucional y la remoción de un tercio de los jueces, se concentró el poder realmente en el órgano ejecutivo por lo que el principio de separación de poderes solo es aparente. El temor o miedo or originado por los apabullantes ataques en redes sociales, las injerencias indebidas del órgano ejecutivo persistentes, continuas y amenazantes, somete a cualquier juez de jerarquía o de cualquier naturaleza a merced de las consecuencias. Sobre sus resoluciones, con traslados o cesantías desatendiendo las necesidades del servicio, ámbitos que impiden la tutela de los derechos fundamentales en el régimen de excepción permanente y facilita la manipulación arbitraria de los procesos. Las represalias directas o indirectas son otras formas de prevención y control sobre el órgano judicial ante el riesgo de incroar procesos civiles o administrativos, constituyen al final intimidaciones para el colectivo judicial. El régimen de disponibilidad creado por una reforma legal coactiva se convierte en un instrumento para doblegar la estabilidad, arrodillan la imparcialidad judicial y permiten nombramientos ilegales sin cumplir los requisitos básicos de ingreso a la carrera judicial. Finalmente, similar al caso de Guatemala con la renovación reciente de las composiciones de altas cortes, el llamado y la sugerencia para los magistrados designados recientemente para que actúen con probidad, imparcialidad e independencia. Muchas gracias y quedo a disposición para escuchar más si ustedes gustan del de Salvador. Muy buenas tardes, soy Adriana Orocú. Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. En Costa Rica, la violencia generada por el narcotráfico y la criminalidad organizada ha puesto en riesgo la seguridad pública y las instituciones democráticas de nuestro país. Esta realidad representa un reto que requiere fortalecer urgentemente la justicia. Sin embargo, y contrario a lo esperable, se han aprobado leyes que deterioran las condiciones de la judicatura. Que incluyen también al Ministerio Público. Estas medidas contienen regresivas y agresivas modificaciones en los sistemas de retiro y pensiones, tal como lo hablaba el señor comisionado. Disminuciones remunerativas que comprenden estancamiento por casi 20 años de salario, restricciones presupuestarias severas, etcétera, las que restringen la capacidad operativa de jueces y fiscales y su autonomía, y se han materializado al menos. Por esta coyuntura, mil renuncias en tres años de estas modificaciones legislativas, mil renuncias en el Poder Judicial. Que esto se ha disminuido no solo la capacidad operativa del Poder Judicial, sino que no hay posibilidad de llenado de plazas en igual cantidad, calidad y capacitación. Además, se introdujo en una reciente ley de empleo público la autorización de objeción de conciencia para jueces y juezas para negarse a recibir capacitación en materia de derechos humanos. A esto se suman también acuerdos de corte plena que violentan la inamovilidad y estabilidad en el cargo de la judicatura y que van en contra de la ley de carrera judicial. Y se impulsan además desde el gobierno judicial proyectos de ley que graban severamente el régimen disciplinario al extremo, oígase bien, de autorizar intervenciones telefónicas y levantamiento de informaciones bancarias en asuntos administrativos disciplinarios sin autorización jurisdiccional. En medio de todo esto, el Poder Ejecutivo ha emitido reiterados pronunciamientos delegitimando a la Judicatura cada vez que una decisión judicial parece afectar su plan de gobierno. Lo mismo con la Fiscalía General en casos de investigaciones por corrupción. Todas estas declaraciones también, ayer mismo, y con ocasión de una visita del señor mandatario de El Salvador a Costa Rica, el presidente hizo una alusión directa a un juez de ejecución de la pena como es, y esta persona como obstáculo para acudir a otras formas o a otras prácticas exportadas para el sistema penal costarricense. Todas estas declaraciones ponen en riesgo la confianza pública en el sistema de justicia y pueden interpretarse como una invitación a socavar la independencia judicial, la cual es fundamental que se proteja en Costa Rica, para asegurar que la justicia siga siendo un pilar de nuestro Estado y garante de derechos humanos y para evitar su cooptación por operadores políticos. Y derivado de esto, nosotros eh, ustedes solicitaron qué alternativas pueden eh, podemos tener ante todo esto pues aquí les vamos a presentar varias desde todas las organizaciones primero les proponemos una comunicación efectiva entre ustedes y las organizaciones de jueces y juezas de cada país nosotros generalmente somos los primeros en alzar la voz ante los ataques de independencia judicial y somos quienes los sufrimos de primera mano entonces esta comunicación efectiva y directa debe ser absolutamente necesaria segundo Crear una relatoría especial sobre independencia judicial, tal como lo reiteró Sociedad Civil. Que los ataques a la independencia judicial, a la estabilidad y seguridad de jueces y juezas se reflejen en oportunos comunicados de prensa a través de sus mecanismos de monitoreo. Cuarto, tramitar con urgencia las solicitudes de medidas cautelares para operadores de justicia con criterios diferenciados para los, claso, los casos perdón, de criminalización y estabilidad en el cargo, siguiendo el documento que jueces y juezas de la región hicimos llegar a ustedes en, en, ya en su momento, que los tenemos también para reiterarlos. Cinco, priorizar las peticiones vinculadas a la independencia judicial en el sistema de casos. Por lo menos ustedes tienen el sistema de casos ya solicitado en Guatemala, El Salvador y en Honduras. Sexto, reservar durante sus visitas sin loco espacios para reunirse con juezas y jueces representados en asociaciones independientes. Séptimo, incluir en sus informes de país un apartado específico sobre independencia judicial. Estas son algunas de las sugerencias que respetuosamente les hacemos a ustedes como un llamado urgente. Bien, Marcelo Gallo presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados y trato de en esta vuelta de toma de palabra a tratar de dar algunas respuestas a algunos de los interrogantes que se han realizado a través de los señores comisionados. El tiempo es escaso, no alcanzaría el tiempo para dar una respuesta profunda a lo que han planteado, pero sí quisiera señalar algunas cosas ampliando o, o fortaleciendo las propuestas realizadas por eh, la jueza Orocu. Eh, primero se ha mencionado que se trataban de cuestiones heterogéneas, estos reclamos o planteos que a veces realizamos sobre los distintos ataques a la independencia a la judicial. Para mí son homogéneos. Tienen un último objetivo común, que es el avasallamiento de la independencia y la domesticación de los jueces que aplican correctamente y ejercen correctamente sus funciones. Son distintas herramientas que se aplican, pero el fin es común, tratar de domesticar al Poder Judicial. No es esta una defensa corporativa bajo ningún concepto porque nosotros somos los primeros interesados en purgar al Poder Judicial de los magistrados que ejercen mal sus funciones. Nos afecta muchísimo que esa imagen sea afectada por jueces que deshonran el alto cargo que nosotros defendemos. Entonces, no es corporativo porque van a encontrar en nosotros los primeros aliados en buscar quien sea que proponga destituir un juez a colaborar en destituirlo si efectivamente es un juez que no merece ejercer la magistratura. Así que no es para nada corporativo. Volviendo a que es un ataque homogéneo con un mismo fin común, adviertan lo siguiente. Ninguno de los países de la región que acá nos convocan ha modificado su constitución en temas centrales, como es la división de poderes, el reconocimiento de la independencia del Poder Judicial y ese control entre los poderes del Estado. Constitución que en muchos países queda en letra muerta, porque se declama el mantenimiento de esa situación y no se la respeta. Al no respetarse esa situación, lo es porque el Poder Judicial cumple una función de poder contramayoritario al cumplir una función de poder contramayoritario, está cumpliendo la función de contralor de la violación de las leyes que se puedan estar realizando a través de los poderes ejecutivos o legislativos. Un ejemplo extremo podría ser una comparación con las leyes dictadas en la época nazi eran dictadas conforme a la legislación y a la regulación que correspondía para ser proponidas y aprobadas esas leyes. Lo que bajo ningún concepto podemos entender que eran leyes constitucionales que beneficiaban a la sociedad. Entonces era función de los jueces marcar esas eh, cuestiones que era decretar la inconstitucionalidad de esas leyes. También ustedes habían señalado una interpretación literal tal vez de eh, que debían hacerse de las legislaciones. Yo entiendo que justamente llegar a ese extremo sería admitir que el poder judicial pase a ser un órgano administrativo del Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial pase a ser un poder domesticado que está a las órdenes de convalidar, como si fuera una escribanía, convalidar las leyes, aun cuando ellas sean inconstitucionales. De manera tal que yo creo que justamente la función que a nosotros nos cabe es, adecuada y respetuosamente, señalar cuáles son las violaciones a la Constitución con esas eh, cuestiones que afectan a la independencia judicial. ¿Por qué afectan la independencia? Justamente por lo que estoy señalando, si somos el poder que pone el freno a esos avasallamientos, que no son solamente del Poder Judicial. Lo hemos señalado creo que todos y ayer también los que ya han hablado, esto no estamos hablando de un privilegio de los jueces, es la garantía de los ciudadanos. Es el ciudadano quien tiene que contar con la certeza de que el juez que va a resolver su caso es un juez absolutamente imparcial, idóneo y ajeno a recibir cualquier tipo de presión, sea de donde provenga, sea económica, política o mediática. Entonces, esa independencia es la que hay que preservar. Finalmente, pero lo más importante tal vez, es en cuanto a la necesaria mirada que debemos tener de la designación de los jueces, se ha llegado a instancias como las que estamos discutiendo acá, una modificación constitucional para de una manera absolutamente arbitraria destituir a jueces sin juicio político, como es la situación de México, donde se ha, eh, no se ha respetado la ley para la remoción de esos magistrados sin haberse convocado una causal para su destitución se está modificando una constitución sin respetar una convención constituyente, que sería la habilitada para poder modificar la constitución, se avanza con una institución de jueces. Entonces, por eso estamos diciendo, son distintas herramientas para llegar al mismo fin, o de, de llevar con designaciones de jueces a término. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tratar de correr al juez cuando me resulta incómodo y no tengo elementos para un juicio político que prospere. Es lo que está ocurriendo en la situación de Bolivia, en donde para no movilizar a los jueces que hoy podrían ser afines a una determinada ideología, no se promueven y se obstaculizan la posibilidad de renovar las elecciones eh, de magistrados en ese país. En fin, creo que es mucho lo que me faltaría por incorporar, estoy a disposición para cualquier ampliación, creo que apenas pude tocar títulos para dar respuesta, eh, creo que lo más importante sería pronunciamientos efectivos y prontos de las comisiones y de la Corte. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias también por ajustarse al tiempo dándonos los títulos. Entonces yo quisiera simplemente saber si mis compañeros de mesa tienen alguna reacción, algún comentario adicional. Presidente, no, por, por, por favor. Gracias, presidente. muchas gracias, presidente. Nada más para, antes de despedir, sí. le agradezco al... Mencionado Bernal, oportunidad, eh, tomo, tomamos en cuenta las, las peticiones y vamos a evaluarlas con mucha atención y mucha seriedad. Es tan grande, así como se dijo que es una diversidad de temas, bueno, pues esto requiere también mayor reflexión, mayor andura, concreción, articulación. Entonces, desde la Relatoría de Personas Defensoras y de Operadores de Justicia vamos a llevar con mucha atención el, el tema y a seguir. Muchas gracias. Eh. Solidaridad con los jueces también en la serie, jueces. Gracias.